Sucedió hace 38 años y todavía cuesta aún hablar en esta pequeña localidad de 850 habitantes de lo sucedido durante aquella semana de 1983. Se prohibió a los vecinos salir por la noche y se organizaban batidas para encontrar a la extraña figura que había salido al encuentro de dos jóvenes. Y no fue el único suceso que tuvo lugar entonces. Hoy os hablaré del caso del fantasma de Socedilla. Por la noche, una sombra muy alta, pero que era invisible. O sea, no podía nadie testiguar lo que era, y mucho menos si intentaban acercarse a él, que desaparecía. O sea, algunos se gastaban de que habían salido detrás, pero que nadie pudo localizarle quién era, porque era inalcanzable, algo que desaparecía. Gente, la juventud cogió miedo, ¿no? Salen de paseo, era por la carretera, por la afuera del pueblo, y cuando iba el personal nadie quería ir por ahí porque sentían un poquillo de terror. El llamado caso del fantasma de Saucedilla compone una sucesión de apariciones de un extraño y tenebroso ser por las calles de una pequeña población cacereña cercana a la central nuclear de Almaraz. Los hechos conmocionaron a toda la población de tal manera que requirieron incluso la participación de las fuerzas de seguridad. Aquel atardecer del otoño de 1983, Mari Carmen regresaba sola y antes de lo previsto a su casa. La joven, molesta por una ligera discusión en el club juvenil de la iglesia, caminaba ligera por la avenida de Juan José González, ya casi en penumbras. Con la vista puesta en sus pasos, Mari Carmen mantenía su mente enfrascada en el pequeño percance de hacía unos instantes, cuando al levantar la cabeza observó algo a lo lejos. Por la solitaria calle que atraviesa el pueblo, se acercaba alguien que despertó su inquietud. No podía verlo con claridad, pero aquello no era normal. Avanzaba parsimoniosamente por el otro lado de la calle. Era una silueta de persona, pero con una estatura descomunal y unos ropajes largos. Apenas había llegado a la altura de donde se encontraba Mari Carmen, cuando el tenebroso ser cambió de rumbo y cruzó la avenida de González a Mezqueta hasta plantarse frente a la ya aterrorizada joven. Fueron momentos tensos y llenos de misterio. Mientras el gigante alcanzaba la esquina contraria frente a la testigo, en ese instante fue cuando más cerca lo tuvo, a unos 5 metros. Ahora podía ver lo sumamente extraño que era aquello que tenía delante. Una figura humanoide que solo con su envergadura ya producía espanto. Mari Carmen lo explicaba así. Yo lo vi la primera, lo vi yo. No sé si era un hombre o una mujer, porque la vestimenta llevaba de mujer, pero la cara no se veía. Venía hacia mí. Y yo lo vi, y me extrañó mucho, ¿no? Y luego más o menos a la esquina ya no estaba. Era negra, negra y... esto de visión, un cacharro. Pero resulta que miré para una esquina por ahí, que está sola y oscura, y lo vi otra. Una cara redonda, pero redonda. No sé, como la nuestra, redonda y blanca. Decía esta mujer. De cualquier forma, aquel ser no se desplazaba como nosotros. Iba como flotando a ras del suelo. Se deslizaba siempre a la misma velocidad, uniforme y muy lenta, sin hacer movimiento alguno con el cuerpo. Al llamarme la atención, precisamente esto que digo, miré hacia donde deberían estar los pies y observé algo que me sigue intrigando ahora. La parte baja de sus vestimentas se agitaba como si tuviera algo que echara aire debajo de esos faldones. Mari Carmen observó otros detalles del espantoso ser que no olvidará jamás. En la cabeza parecía llevar un tocado, pero no lo pude distinguir, no sé si porque el gorro hacía sombra o porque la luz era ya casi inexistente. También llevaba una especie de bolso o algo colgando. No tenía brazos o no se le apreciaban, tal vez los llevara pegado a los costados. El desenlace no hizo sino incrementar más aún, si cabe, el misterio de este caso.
Sin parar, pero con la misma pasmosa lentitud, el extraordinario paseante se internó en la calle que les separaba. Mari Carmen no dudó en asomarse a la esquina, comprobando que ya no estaba. Imposible que hubiera llegado al final de la calle en tan poco tiempo. Contrariada por lo misterioso del asunto, quiso apurar aún más su curiosidad y avanzó unos pasos. Quería comprobar si aquel ser se había ocultado en un callejón sin salida que se encontraba al comienzo de la calle. Pero allí no había nada ni nadie. No era posible, pero así ocurrió. La siniestra figura se había esfumado en apenas 5 segundos que ella había empleado en asomarse a la boca calle. Llena de pánico entonces, la joven emprendió una desenfrenada carrera hasta llegar a casa. Se presentaba un hombre por la noche y por las tardes ya de tarde, y las niñas que andaban por ahí, las personas lo veían, y venía y que vestió de negro, con un manto, con una capa, con no sé qué, y desaparecía. Y así estuvo viniendo muchos días, muchas noches. Que nosotros no lo vimos, pero que estuvo ahí, sí. Sí, sí, fue verdad eso. Cuatro días después de lo sucedido, al atardecer, la misma chica, junto a 2 chavales más pequeños, vieron al otro extremo de una de las calles del pueblo claramente un rostro que les llenó de terror. Los 2 chicos salieron por pies, pero Mari Carmen quiso una vez más asegurarse de que aquello estaba delante de sus ojos. Segundos después, siguió los mismos pasos que sus compañeros. Estaba allí, parecía observarnos. Asomado a la otra esquina, solo se le veía la cara, comentaba Mari Carmen. Una cara redonda y blanca. Se distinguía perfectamente en la oscuridad a pesar de la distancia. Era un rostro resplandeciente y sus ojos también. ¿Queda algo más por decir respecto a este último suceso? A la mañana siguiente fue comentario común de todos los vecinos de Saucedilla que durante la noche anterior habían oído aullar a los perros de forma incesante. Paralelamente en el tiempo a los referidos sucesos, una tercera joven, de nombre María del Mar Mariscal, de 13 años de edad, pasó por el trance de encontrarse con la extraña figura negra y no una sola vez, sino en 2 ocasiones. La primera de ellas ocurrió cuando la joven regresaba ya de noche a su casa. Caminaba por la avenida de Juan Antonio González y casi antes de llegar a su domicilio observó una silueta alta con ropajes oscuros y largos que se detenía en la calzada. Inmóvil y no muy lejos de ella, parecía contemplar los pasos de la chica. Marimar apartó por un instante la vista del inquietante observador. Cuando dirigió su mirada de nuevo al centro de la calle, ya no estaba. En la misma noche, esta joven de Saucedilla viviría tal vez la situación de mayor pánico de cuantas provocó el insólito paseante. Yo iba a pasar una noche y en una esquina pues se me apareció. Y luego cuando quise mirar otra vez pues ya no estaba. ¿Y qué aspecto llevaba? Era alto, con un vestido bastante largo hasta los pies. Pues cuando he querido mirar otra vez ya había desaparecido. María del Mar Mariscal había recogido la mesa después de la cena y se disponía como cada noche a llevar las sobras a la basura. Para ello tenía que salir de su casa, un chalet con cancela a las afueras de Saucedilla, atravesar el sendero del jardín y depositar los desperdicios en un contenedor ubicado en el garaje. Pero aquella noche el jardín no estaba solo. Junto a uno de los postes de la verja y dentro del recinto se encontraba una figura alta de aspecto humano con ropas largas. La columna de 2 metros de alta tan solo
alcanzaba los 2/3 de su cuerpo. María del Mar tan solo lo tenía a unos pasos. No decía nada, pero parecía mover los labios al tiempo que con su mano derecha hacía un gesto indicando a la chica que se acercara. En su cara apepinada destacaba una marca muy pronunciada, algo parecido a una cicatriz. La joven ni siquiera soltó lo que llevaba en sus manos y salió disparada. Con el terror escrito en sus ojos, entró en la casa gritando que algo horrendo se encontraba en el patio. Su padre cogió un cuchillo y salió corriendo hacia la calle. Su hija le siguió. En el jardín ya no había nadie. La cancela seguía cerrada. Los perros de los alrededores ladraban y aullaban sin parar, y continuaron haciéndolo durante toda la noche. Los hechos adquirieron tal relevancia que hicieron intervenir a las autoridades. Tras indagar acerca de las apariciones del tenebroso ser, intentaron dar con el gigante de negro. Para ello, la Guardia Civil y numerosos vecinos realizaron batidas por todos los rincones del pueblo y de sus alrededores. Ni que decir tiene que aquellos rastreos resultaron infructuosos. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita, comenta y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os deseo una feliz Navidad y os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.